Sí. A ver. Él es exfutbolista. Ajá. Jugó en Atlético Tucumán. Sí. En San Martín, sí. En Independiente de Avellaneda, sí. En Talleres de Córdoba, entre otros equipos. Ajá. En la selección argentina jugó a los 18 años en las Olimpiadas Seúl 88. Actualmente dirige el Club Social Las Teñas en el Torneo Federal B. Se lo conoce como Petete. Con nosotros, ajá, hoy desayuna Daniel Hernández. Bien. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo va, Daniel? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Gusto que estés acá, ¿eh? No, el gusto siempre es mío. Decime antes de empezar, ¿por qué lo de Petete? Porque de chiquito tenía la costumbre de levantarme y ponerme el chupete en la boca. Y era la historieta del libro gordo de Petete. Ah. Ajá. Y bueno, y al salir hasta los 6 años chupé chupete. ¡6 años! Venía del jardín y me ponía el chupete. Estaba tan acostumbrado. Volví a la casa para ponerse el chupete. En la casa. Y de ahí nació el tema del libro gordo de Petete. Mira vos. ¿Dónde naciste, Daniel? Acá en Capital, Tucumán. Hace 47 años ya. Y bueno, vengo de una familia muy numerosa. ¿Cuántos hermanos? 8 hermanos, 6 varones, 2 mujeres. Ah, mire vos. Sí. Y bueno, mi papá José Agustín Hernández, mi mamá hace 14 años ya ha desaparecido, ya no está entre nosotros, Adriana Vidal. Y muy contento porque seguimos manteniendo la mística familiar siempre. Estamos siempre unidos y, qué bueno, y aprovechando, qué bueno, y hablando de todo, ¿no? De los 6 hermanos, el único que se dedicó al fútbol fuiste vos. Y Pedro también, ¿no? Pedro también, mi hermano Pedro. Se dedicó, Agustín también se dedicó. Tenemos al hermano mayor que se dedicó a ser el empresario, el representante. Ah, bien. Tú vas a ir acá en el programa, Marco. Que él es el representante. Y después, bueno, Sergio también se dedicó, pero no tuvo la paciencia para llegar. Pero Pedro jugó en Central Norte, en Bellavista, en Sportivo Guzmán. Agustín jugó en Estación Experimental y en Sportivo Guzmán también. Pedro es el papá de Pablo, que hoy está en la selección de Chile. Pedro Hernández es el papá de Pablo Hernández. Sobrino directo. Directo. Sí. ¿Y cuándo te acordás que diste tu primera patada en el fútbol? Lo que pasa es que nosotros vivimos en un lugar en Villa 9 de Julio que se llama Barrio Alto La Pólvora. Y justo frente de mi casa está la cancha, la famosa cancha La Blanca. Ajá. Donde se armaban muchos veraniegos. Partidazos. Y partidazos los sábados a la tarde, los domingos. Y de chiquito, desde los 8 años, empecé a jugar el barrio fútbol. Es decir, vos cruzabas la calle y tenías la cancha. Y teníamos la cancha ahí. O sea, tu casa era el vestuario. Exactamente. Ya salías cambiado y... Sí, aparte salieron muchos grandes jugadores de ahí. Cananana Fernández, Chuzo Arimendi, el Pilín Arao, arquero como Lino Guzmán. O sea, eran muchos, iban muchos jugadores y aparecían de solo estar las condiciones. Y bueno, yo desde chiquito, desde los 8 o 9 años ya jugábamos los baby fútbol que se hacían en Tucumán Central, que se hacían en el... En el predio de Villa Mitre, en el tinglado, esa cancha de piso sintético, de baldosa que se jugaba. Sí. Y ahí empecé a jugar, pero siempre con la idea de seguir estudiando, ¿no? ¿Y tu club de origen, las inferiores, dónde, Daniel? Las inferiores mías, es raro porque yo empecé a los 17 años. Directamente. Estudiaba y después trabajaba. Trabajaba con mi viejo, con mis hermanos. Mi viejo a la mañana era albañil y a la tarde era empleado municipal. Ya se ha jubilado. Y yo era el capachero de mi viejo, de mis hermanos, con los baldes. Salíamos todos a trabajar porque era una situación medio difícil. Y aprovechabas ahí para entrenar también. Exactamente. Y no tenía el lugar como para decir, bueno, voy a ir a un club. Y apareció el profe Carlos Romano, que en ese entonces conducía el complejo Muñoz en las inferiores y me llevó a entrenar a Concepción de la Banda. Bueno, me gustó y empecé, y ahí empezó mi carrera futbolística. En ese año 86, 87,
Atlético Concepción asciende al primer Nacional B. El primer Nacional B, claro. Sí. Ahí estaba vos. Yo me incorporo en diciembre. Ajá. Pero ya estaba Hugo Manuel García, que fue el técnico que le ganó a San Martín de Tucumán. Sí. Claro. A donde quedaba el Pato Ibáñez, Juan Caniche Medina, Jorge López, Walter Villafañe. Bueno, tenía un equipazo Concepción de la Banda. Y para mí uno de los mejores técnicos que vino a Tucumán, como Hugo Manuel García. ¿Te marcó realmente, Hugo? Me marcó muchísimo porque con Hugo teníamos... Él me había ascendido ya de quinta división a primera. ¿Con 17 años? Con 17 años. Y yo un día no le fui a entrenamiento. No le fui un sábado porque tenía que trabajar. Te digo, bueno, tenía que trabajar a la mañana. Y el lunes fui a la práctica... Y el gringo te agarraba y de abajo hasta arriba, todo. Al día siguiente, cuando me termina de decir todo eso, a las 3:30 de la tarde lo espero, yo paso en el colectivo tal, usted tiene que estar parado ahí y tomar el colectivo para llegar al entrenamiento. Pero todos los días, Carlos. 3:30 de la tarde estaba Daniel esperando la vieja empresa 7 de abril, sí, que iba a la banda de Río Salí. Y tomábamos los dos juntos el mismo colectivo. Hola, ¿cómo te va? Hola, chao. Subíamos, nos bajamos. Quería asegurarse que todo el colectivo. Claro, él estaba pendiente de que yo suba en ese colectivo. Y bueno, de ahí arranqué y empecé a tomar... Una manera de inculcarte la responsabilidad. Exactamente, claro. Exactamente. Y de ahí, bueno, empecé con la... Concepción, y de ahí, bueno, la selección juvenil, independiente, ¿cómo llega? ¿En cuánto tiempo de debutar te llega el llamado a la selección? En 4 meses. Todos juntos, porque ese año la selección argentina había hecho un panamericano donde había ido Pedro Montero, Nene Guillén, el Colla Gutiérrez, Carlos Pachamé era el técnico. La selección argentina venía de ser el campeón en México. Nunca pegó una patada a Pachamé, ¿no? Hicieron un combinado, una citación en el predio de San Martín, donde citaban a los chicos clases 70 y 71, y fueron como 300 chicos de toda la provincia. Y bueno, tuvimos la suerte de quedar Fabián Salomón, que jugaba en Central Norte, Martín Villa, un delantero que jugaba, sí, en Central Norte, Ricardo Solves. Enrique Solves, claro. Y yo, los cuatro. Y empezamos a viajar a Buenos Aires. Viajamos los cuatro, después empezaron a llegar más chicos del interior del país a Buenos Aires, donde en el predio iban seleccionando. Y de repente nosotros nos encontramos con Ricky, ya quedan desafectados Martín y Fabián, quedan desafectados, y nosotros entramos a formar parte de un grupo de 25 jugadores que Pachamé había elegido para jugar un Juventud de América que se hacía en la cancha de Vélez Sarfe. ¿Entre ellos Cholo Simeone estaba? Entre ellos Bonano, Simeone, Úbeda. ¿Biasotti, el Bocha también estaba? El Bocha Biasotti, estaba Marcelo Carracedo, Dario Escoto, el Turco Mohamed, La Torre, después se suma Diego La Torre también. Ya ni ganó, ¿no? Lo dejemos ahí. Y ahí se da la posibilidad de que, bueno, yo no podía viajar toda la semana y estar para la selección nada más y volver. Y se interesa por mi pase Independiente de Avellaneda, que pide préstamo por 1 año y medio. ¿Le pide a Concepción? Le pide a Concepción de la Banda. ¿Por vos y por Solves o por vos solo? No, primero arrancaba conmigo y después Independiente va por Ricky a través de San Martín, porque Ricky era jugador de San Martín de Tucumán. San Martín. Y ahí arrancamos. ¿Y te vas a Buenos Aires? Y me voy a Buenos Aires. Estoy 1 año y medio. Ese año 88 fue bárbaro porque... Estaban Independiente hace una muy buena campaña. ¿Sale campeón ese año? Se sale campeón con el Indio Solari como técnico. Había muchos jugadores, Bocchini, por decirte, Bocchini, sí, era lo que era el vestuario, el respeto. El puesto de Bocchini. Exactamente. Y adelante estaba Bocchini, Rubén Insúa, el Mago Merlini, Pedro Masachesi, jugaba el Negro Ludueña, Monzón. Bueno, había un plantel muy, muy bien. Alfaro Moreno, Regiardo, ¿cuánto? Pereira al arco. Pereira al arco. La verdad que... ¿Y qué era llegar al vestuario y encontrarse con Bocchini? Y era algo especial. Aparte de Bocchini, tenía una libertad
porque ya tenía 34 años, Bochín. Y llegarlo y verlo al Bocha, que él tenía dos butacas para él. Una donde le ponían el canasto y otra donde él se sentaba y meditaba. El Bocha meditaba 5 minutos. Ajá. Y en esos 5 minutos él se tomaba para ver qué es lo que se ponía. Pero Bochini tenía algo especial porque Bochini entrenaba miércoles, jueves y viernes. Y no entrenaba más. Era un rey, digamos, ¿no? Sí, le daban las condiciones. Un trato especial. Un trato especial, por la edad y por las condiciones que tenía Bochini también. No entrenaba lunes ni martes. Sábado hacía un poco de tenis fútbol y el domingo Bochini entraba, le daba los pases a Regiardo y Alfaro Moreno, listo. Ya con eso. Pero era así. Era así, ¿en serio? Era así. Bochini entrenaba 3 veces a la semana y los domingos no sé cómo hacía y entraba y le pintaba la cara a todo. ¿Y te dijo alguna vez, che, pibe, vos tenés que hacer así, así, así? ¿O era distante la relación? No, buena relación porque había 2 vestuarios. Un vestuario donde se cambiaban los chicos de la reserva y un vestuario donde se cambiaba el plantel de primera división. Uh-huh. Y ellos nos daban siempre la bienvenida. Negro Clausen se encargaba de eso. Negro Clausen se encargaba de darle la llegada a todos los jugadores, que me parecía bárbaro. Y con Bochini, un día cuando vamos a jugar en Corriente, frente a Huracán de Corriente, yo ingreso por Bochini faltando 15 minutos. ¿En la primera de Independiente? En la primera de Independiente. Sí, sí. Y sale Bochini, ganábamos 2-0 con 2 goles de Alfaro Moreno. ¿Y quién había dado el pase? Bochini. Pero lo había dejado solo Alfaro Moreno, ganaba 2-0. Entro faltando 15, sale Bochini, y me dice, pibe, hacé lo que yo hice. No te pedía nada. Y yo lo miré así, bueno, está bien, entré. Bueno, y el maestro. Y bien. Claro, ¿viste? ¿Sabes lo que era? Bueno, después compartir las vivencias de él. Nosotros después nos fuimos dando cuenta con Ricardo qué clase de jugador y qué historia tenía cada jugador. La Independiente, vos hablas de Independiente, tenés que nombrarlo siempre a Bochini. Como a River lo tenés que nombrar a Alonso o a Francescoli. Cada uno tiene su forma, tiene su ídolo. Como en Atlético decimos Atlético y decimos la Pulga Rodríguez. Uh-huh. Por la historia que tiene. Claro, lo que representa. Por lo que representa. Mira vos, ¿sos casado? ¿Tenés hijos? Sí, soy casado. Vengo de tengo una familia numerosa. ¿También? ¿Cuántos? Yo tengo 7. Ah, bueno, quedó ahí. Lo que pasa es que me decían, cada viaje vos venís. Yo no estaba casi en la provincia. Haber estado por distintos lugares, pero bueno. Sigo estando. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres? Eso es lo que, ¿sabes? Busqué tanto el varón que el varón llegó al penúltimo. Oh, o sea, te llenaste de mujeres. Me llené 5 mujeres, llegó mi hijo Danielito. ¿Sos abuelo, Daniel, o no? Soy abuelo. Ayer recibí el regalo de mis nietos, que me puso muy contento. Y bueno, la familia siempre está, estoy con la misma señora de hace mucho tiempo. Ahora vamos a cumplir 30 años de casado. ¿30 años? ¿Dónde la conociste? En el casamiento del padre de Pablo, la conocí. Ajá. ¿En el casamiento de Pedro, de tu hermano? De Pedro. En el casamiento de Pedro. La conocí ahí, bueno. ¿Viste cuando la mirás a la mujer? Amor a la primera vista. Amor a la primera vista. Flechazo. ¿Eh? Y bueno, nos enamoramos. Siendo el lado romántico. Sí. Claro, yo quería ser don 30 años. Claro. Y bueno, estamos ahí. Y actualmente, bueno, mi hijo está en Buenos Aires. Está en Arsenal de Sarandí. Por jugar en la categoría 2003, a partir del año que viene, bueno, ya lo han fichado y todo para que se pueda incorporar a esa institución. Él ha decidido salir, digamos, un poco de lo que es el ambiente futbolístico en Tucumán y encarar su carrera, porque es decisión de él y, bueno, yo lo voy a apoyar hasta y consejos pueda. No le van a faltar, ¿no? No. Y de los buenos, sí. y de los buenos. Sí, esperemos bueno, que seguí sea. Con tu cafecito, nosotros bueno. El chingui chingui, ¿te parece? Ah, perfecto. Y lo compartí con nosotros. Gracias. Acá está, este es el chingui chingui.